¿Y cómo nos va bien? Sí, la verdad que sí, la verdad que cada día se van incorporando algún jugador nuevo y bueno, con los trabajos del profe vamos tomando ya para empezar de lleno la pretemporada. ¿Lo vas conociendo más a Monzón, a su cuerpo técnico, cómo lo ves? ¿Qué pensás de eso? Sí, la verdad que sí, la verdad que por lo que estamos viendo día a día son personas que les gusta trabajar y después una palabra joder sería. Pero no, bien, la verdad que los trabajos lindos se ponen en forma y lo que se está viendo es que le gusta jugar mucho por abajo. Solamente digo de mirar el reojo los otros equipos del argentino, cómo se van armando, cómo se va formando por ahí este torneo. Sí, es así, nosotros vas mirando por los compañeros que tuviste antes, dónde están, y de paso vas viendo los otros equipos. Pero nosotros ahora tenemos que preocupar más por nosotros, de concentrarnos en la pretemporada de lleno, para buscar lo que queremos buscar siempre, como el año pasado. ¿Qué es lo que tienen que hacer Juventud para estar de nuevo ahí en la pelea y para ahora sí ya poder por ahí lograr el objetivo? No, estar unido como estuvimos el último semestre. Yo creo que unido y humilde como fuimos el último semestre, creo que vamos a lograr muchas cosas. Y prestando atención a los trabajos que tiene el entrenador y poniéndole las garras que se le tienen que poner, creo que vamos a estar bien. Fuiste uno, ¿no?, de los primeros jugadores en acordarla con la continuidad. Me imagino que eso también te debe poner contento, ¿no? Estar ahí siempre, estar primero ahí para poder renovar. Sí, gracias a Dios se dio que de las dos partes estaban conformes y bueno, de la mía quería seguir, ¿no?, en el club para ver si podíamos lograr lo que no pudimos lograr el año pasado. Y creo que es un desafío más, ¿no?, para ver si adelante la gente que nos apoya día a día, que demostrarle que podemos hacer mejor lo que hicimos el año pasado. Se está armando por ahí un plantel con muchos nombres, con muchos jugadores. Es importante, no es un torneo largo y es bueno también tener así un plantel largo, ¿no? Sí, la verdad que sí, la verdad que teniendo un plantel largo cualquier lesión o algo puede tener recambio, y además por los nombres que se están viendo, la verdad que va a estar lindo, el plantel va a estar peleado en la buena pelea, ¿no?, para ganar su lugar día a día, y eso va a ser lindo. Ahora se viene una de las partes más complicadas según los jugadores, ¿no?, que la pretemporada, y ¿cómo ves esto también? Sí, la verdad que ahora se viene lo más duro, que es, pero bueno, tenemos que tratar de hacerla a full al 100%, porque sabemos que después si hacemos una pretemporada bien vamos a estar volando en la cancha, y eso es lo que nos está haciendo saber el profe, que si hacemos las cosas bien, después dentro de la cancha va a ser mucho más simple. Y eso por ahí también se vio, ¿no?, el campeonato pasado, ¿no?, que los físicos por ahí les sacaban, estaban en el escaloncito más arriba que varios equipos, ¿no?, y compartiendo su arte. Sí, la verdad que el año pasado se vio que el equipo estaba bien físicamente, que queríamos ir a todas las pelotas como si fuera la última, y eso es lo que nos fue animando y llevar día a día, y de paso nos contagiamos el compañero que veíamos que hacía eso, entonces todos hacíamos lo mismo y eso creo que nos llevó a dar muchas cosas. Bueno, muchas gracias. No, gracias.